Estamos en una mesa muy gozosa con mi amigo Marcos García, director de Media Lab Prado, desde hace 14 años, un referente mundial en laboratorios ciudadanos. Tecnología, diseño y ciudades, lo estamos viendo. Las ciudades están respondiendo a los desastres de una manera extraordinaria. Le dan de comer a quien no tiene comida, le dan hospitales a quien no los tiene, le dan un techo a quien no lo tiene. ¿Qué aprendemos de la capacidad de responder de la ciudadanía para el después? Marcos, sé que te falta un invitado porque hemos tenido que adelantar, digamos, tu mesa redonda, pero empieza con los invitados que tienes. Tienes 30 minutos. Marcos. Abre el micro. Hola, buenas. Gracias, Estela. Estoy muy contento, la verdad, de poder participar en este festival, y también tengo que decir que muy contento de que Medialab haya contribuido también a todo el desarrollo de Frena la Curva y también de este festival, que creo en elementos bastante fuerzas. Y esta mesa que hemos titulado, un título así bastante insulso, de tecnología, diseño y ciudad, creo que, bueno, le ha ayudado muchísimo para, ¿no? Porque no conocía a fondo el trabajo de Constanza Choc, y luego también porque a medida que iba investigando veía que tenía mucha conexión con el trabajo de Alberto Corsi y también con el de Mara Balestrini, que desafortunadamente en el último momento ha habido un imprevisto y no se ha podido sumar. Entonces, bueno, voy a presentarles muy brevemente, vamos a intentar que sea un diálogo lo más ágil posible, y lanzo las primeras preguntas. Es académica, es activista, también es diseñadora, ha trabajado en la intersección entre movimientos sociales, diseño, y lo hace desde distintos lugares. Uno de ellos es el MIT, el Instituto de Tecnologías de Massachusetts, donde ella ha fundado el laboratorio de documentación abierta, también el estudio de co-design, y también ella forma parte del Berman Class Center. Recientemente ha publicado un libro que yo creo que va a ser muy interesante. He podido ver unas de las presentaciones del libro en internet. Injustice, es un término que no va a ser fácil de traducir, diseño de justicia, y con un subtítulo me gusta mucho este título. Que no está bien la libro de Justice es prácticas comunitarias para construir lo que necesitamos. Lo primero que está ahí es sí, Marcos, manera la red. No se escuche mucho, no sé si tal vez se puede poner las preguntas en el chat. No. Tal vez. Exacto. Estoy. ¡Qué desastre! Voy a ver. ¿Por qué no damos la palabra a Sasha y vemos si Sasha tiene una mejor conexión? ¿De acuerdo? Vale. Okay, bueno. Y así avanzamos. Bueno, yo puedo presentar un poquito sobre los principios de Design Justice, o sea, justicia en diseño, y un poquito de dónde viene ese trabajo durante como 5 minutos. ¿Les parece? Muy bien. Ok. Bueno, chévere. Voy a compartir este... mi tarima, ojalá que lo puedan ver. ¿Pueden ver la pantalla mía? Ok, perfecto. Pues mira, yo voy a responder un poquito. Primero que nada, antes que nada, gracias por invitarme a participar en la conversación.
Parece genial lo que están haciendo y estamos tocando muchos temas muy importantes. So, yo voy a compartir un poquito sobre la red de Design Justice, o sea, justicia en diseño, que empezó a partir de 2016. Pero antes que nada, o sea, ¿qué es Design Justice? ¿Qué significa? Pues primero, Design Justice es un campo teórico y una práctica que se encarga de cuestionar cómo el diseño de objetos y sistemas y interfaces y el medio ambiente, the built environment, influye la distribución de riesgos, daños y beneficios entre diferentes grupos de personas. Y sobre todo, su misión consiste en poner el foco sobre las formas en que el diseño puede reproducir o desafiar la matriz de dominación, que es un término desarrollado por la feminista afroestadounidense Patricia Hill Collins para significar supremacía blanca, heteropatriarcado, capitalismo y colonialismo. Y matriz de dominación es una forma de entender cómo esos diferentes sistemas de opresión pues trabajan juntas, ¿verdad? No se puede separar, no se puede hablar solamente de género o solamente de raza o solamente de clase, pero que cada persona tiene una experiencia de la vida dentro de la intersección de esas diferentes fuerzas históricos estructurales. También Design Justice es una comunidad de práctica, una red que aspira a asegurar una participación comunitaria más justa y significativa y el reconocimiento de las tradiciones en cuanto al diseño, conocimiento y prácticas de las comunidades implicadas. O sea, que diseño no consideramos como una cosa que solamente profesionales de diseño pueden hacer, pero más bien es una práctica humana y que cada comunidad, cada grupo cultural, cada subcultura, pues tiene diferentes formas de inventar, de diseñar, de innovar, ¿verdad? La red de Design Justice en su forma de hoy, pues empieza en el Allied Media Conference, la conferencia de medios aliados, que pasa cada año en la ciudad de Detroit, Michigan. Es una conferencia donde más o menos 3,000 personas que son como trabajadoras culturales, organizadoras, activistas, investigadoras, programadores, arquitectas, pues mucho tipo de personas pues se unen para compartir experiencias desde la perspectiva de diferentes movimientos sociales. Y así es un espacio muy importante en Estados Unidos en el sentido de que desde ahí salen muchas ideas, muchos proyectos, muchos nuevos movimientos, se difunde y se puede crecer muchas cosas dentro de Allied Media Conference. Y bueno, básicamente en 2015, después en 2016 y 2017, Design Justice Network hemos reunido en Allied Media Conference para desarrollar una visión de qué puede ser este diseño si lo repensamos desde la perspectiva de justicia social, de antirracismo, de cómo derrumbamos capitalismo y el heteropatriarcado y el proceso constante del colonialismo que en Estados Unidos y Canadá hoy, pues los gobiernos siguen quitando terrenos de la gente nativa de aquí, ¿verdad? So, no es algo que no se puede decir que colonialismo se acabó, pero es un proceso vivo que sigue. Nosotras, pues, desde ese grupo hemos desarrollado algunos principios para guiar el trabajo. Y voy a terminar, pues, con los principios y después paso al micrófono, ¿verdad? So, son 10 y los voy a compartir y ahí termino
es la primera parte de mi ponencia. Principio 1. Usemos el diseño para apoyar, mejorar y potenciar a nuestras comunidades, así como para buscar maneras de librarnos de sistemas explotadores y opresivos. Número 2. Centramos las voces de las comunidades que se ven directamente afectadas por los resultados de los procesos de diseño. Número 3. Priorizamos el impacto de los procesos de diseño en las comunidades por encima de las intenciones de las personas responsables del diseño, porque las buenas intenciones muchas veces pueden producir pues, daños actuales a la comunidad. Punto 4. Creemos que el cambio surge llevando a cabo un procedimiento responsable, accesible y colaborativo, en lugar de verlo como una meta final del proceso. O sea que nos interesa no solamente el producto quote unquote, final de un proceso de diseño, pero el proceso como tal tiene que ser justo, ¿verdad? Principio 5, y estamos ya a la mitad. Consideramos que el papel de las personas que diseñan debe ser de facilitadoras en lugar de expertas. Y eso va con el principio 6. Sostenemos que todas las personas son expertas basadas en su propia experiencia con contribuciones únicas y brillantes para informar sobre un proceso de diseño. O sea que todos vivimos en un cuerpo, ¿verdad? Y este cuerpo está alineado con diferentes grupos sociales que ocupan lugares dentro de la matriz de dominación. Y entonces, basado en esa experiencia vivida, tenemos expertise que puede ser muy útil para un proceso de diseño. Principio 7 es que compartimos los conocimientos y herramientas con nuestras comunidades. O sea que tenemos una afiliación con todo lo que es el software libre y Creative Commons y diferentes formas de compartir conocimiento, pero también estamos pendientes al hecho de que históricamente muchas comunidades marginadas han sido víctimas de procesos extractivos donde viene el diseñador de un multinacional o del Estado y dice, ok, comparte tus ideas y ahora pues sacan esas ideas de la comunidad y hagan un producto que lo venden después en el mercado y esa misma comunidad no recibe ningún beneficio. So, estamos a favor de compartir, pero también no es algo tan sencillo, ¿verdad? Principio 8. Trabajamos para lograr resultados sostenibles, dirigidos y controlados por la comunidad. Esto es en contra de procesos de diseño que en inglés se llama parachute processes, o sea, paracaídas, donde la diseñadora llega en paracaídas a una comunidad, haga una cosita, se va, y realmente así no se produce procesos sostenibles y autogestionadas, ¿verdad? Principio 9. Trabajamos hacia soluciones que no resulten explotadoras, que nos reconecten con la tierra y entre nosotros. Y por último, el principio 10, es que antes de buscar nuevas soluciones de diseño, nos fijamos en lo que ya está funcionando a nivel comunitario. Honramos y elevamos el conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas, diaspóricas, migrantes, locales. Y bueno, estos son los principios con los cuales estamos trabajando. Se puede firmar en designjustice.org/principles. Y claro que tengo un nuevo libro que acaba de salir con MIT Press que elabora de manera muy profunda muchas de estas ideas y las prácticas y está repleta de ejemplos de procesos de diseño extractiva, pero también procesos comunitarios de diseño más justa. Gracias. Muchas gracias, Sacha. Ha sido interesantísimo. Nos has educado sobre esta idea de design justice, que es un concepto que en esta parte del mundo realmente no estamos frecuentando. Paso la palabra a Alberto. Como veis, estoy haciendo yo la entrevista porque Marcos está desconectado, su micrófono o su conexión no funciona muy bien. Alberto, en tu trabajo has abordado cómo la cultura libre y la cultura hacker
han permeado en la cultura urbana y en colectivos que defienden lo que Lefebvre llamaba derecho a la ciudad. ¿Qué tipo de ciudad podemos imaginar después de este confinamiento? Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Pues, bueno, primero que todo quería agradecer a Marcos la invitación a conversar hoy. Es un lujo y un placer estar aquí y conocer a Sasha. Y agradecer también muy especialmente a Frena la Curva, a toda la gente de Frena la Curva, el trabajo, la ilusión y la esperanza con que nos habéis convocado, pero no solo hoy, sino desde el primer momento del estado de alarma y el confinamiento. Comparto con Marcos la preocupación por la ciudad. Creo que efectivamente la pregunta por la ciudad es una pregunta muy importante y me gustaría abordarla desde un sitio en el que creo que no siempre reparamos, que está relacionado con la tecnología y está íntimamente relacionado con el diseño, pero no es exactamente ni lo uno ni lo otro. Y me refiero a los métodos. ¿Qué métodos son los que empleamos para pensar, investigar y relacionarnos con la ciudad? ¿Qué es un método hoy y qué puede ser un método para hacer ciudad? Y creo que a centrar la atención en los métodos, en la materialidad específica de cómo armamos un método y lo ponemos a trabajar, es importante. Y lo es, desde luego, en el caso de las ciudades, pues las ciudades, nos guste o no, son los laboratorios donde se diseña la democracia hoy en día. No nos cansamos de escuchar que el 55% de la población mundial vive en ciudades y que para el 2050 se espera que ese porcentaje llegue al 68%. Y tampoco es caprichoso que el coronavirus haya demostrado una singular epidemiología urbana, cuyos vectores de transmisión están atravesados por dimensiones muy profundas de clase, raza, etnia o género. Así que, ¿cómo hemos venido diseñando nuestras ciudades y cómo nos vamos a plantear su diseño en el futuro? Son cuestiones que afectan de raíz no solo al modo de vida urbano, sino a la democracia misma como una estructura y un entorno de habitabilidad. Y debemos decir, además, que hasta ahora esos entornos han estado muy normalizados, cuyos diseños, como bien ha explicado Sasha, llevan inscritos todo tipo de heteronormatividades, privilegiando a cierto tipo de cuerpos, cierto tipo de formas de consumo, de patrones y predictibilidades culturales y productivas, etc. De hecho, esta heteronormatividad urbana, esta manera de conducir, comportar, organizar y diseñar la distribución de privilegios y duelos dentro de la ciudad, es muy anacrónica. Apenas ha cambiado en lo esencial desde el siglo XIX. O sea, los métodos con los que diseñamos las ciudades hoy no son tan distintos de los que se inventan en el siglo XIX. Las herramientas con las que nos hacemos cargo o se hacen cargo urbanistas, planeadores y políticos de la complejidad de la ciudad son básicamente, trabajan de la misma manera, que es representando la complejidad, ¿no? Las estadísticas, los mapas, los planos, los diseños escalares y espaciales, las maquetas y modelos tridimensionales o los famosos urban dashboards, ¿no? Esas grandes pantallas que supuestamente ahora todo ayuntamiento debería de tener de gestión de big data e información en tiempo real, pues todas esas herramientas de representación y control participan de las fantasías de gestión que ya obsesionaban a los filósofos automatistas en el siglo XVIII. Y esta es una idea central que me gustaría retener, una de las dos ideas centrales con las que quería invitar a pensar, y es que hoy diseñamos la democracia urbana usando modelos y métodos que se hacen cargo de la ciudad representándola. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor estos días, ¿no?, el mes y medio, dos meses que llevamos de confinamiento, lo que estamos viendo es cómo colectivos y comunidades de activistas, de personas, se están organizando de otras maneras, ¿no?
en mercados populares, en comunidades de vecinos, colectivos de makers, están respondiendo a la complejidad desde otro sitio. Estamos siendo testigos de una proliferación riquísima de otros modos y maneras de hacerse cargo de la complejidad, ¿no? Vecinos que se organizan para ir a hacer la compra o cocinar, de cuidar de los peques, de los niños pequeños, de personas dependientes, ayudar en las labores domésticas, y que lo hacen a través de listas compartidas en la misma escalera de vecinos, a través de un grupo de WhatsApp, o a veces usando herramientas como blogs, páginas web u hojas de cálculo compartidas. Y lo que me gustaría destacar es que cada una de estas herramientas, de estos métodos, son en realidad sofisticadísimos dispositivos relacionales. Algo tan sencillo como una lista de apoyo mutuo en una escalera de vecinos está embebido y arrastra consigo toda una comprensión de los tiempos, las rutinas, las urgencias, las necesidades de un montón de gente. Pero también recoge una percepción del espacio y la proximidad, de las distancias entre viviendas y comercios, de los horarios de apertura y descanso de esos comercios, los ritmos y densidades de tránsito y espera que organizan y atraviesan un barrio o un conjunto de calles. Entonces, la lista encarna toda esa complejidad y lo hace además desde el entramado de afectividades, relaciones y solidaridades que a través de ella se ponen en común. Entonces, parece un método muy humilde, la lista, pero en realidad hace algo que no consiguen hacer los métodos de la ciudad heteronormativa. Y esto es hacerse cargo y sostener un sistema de complejidades, la complejidad del barrio y de la ciudad, a través de un sistema de complicidades, ¿no? Y esto para mí señala algo clave. Creo que una de las cosas que estamos viendo es que la complejidad de la ciudad, la complejidad de todo diseño democrático, se apoya siempre en métodos concretos. Y nos hemos acostumbrado a que esos métodos sean abstractos, expertos, representacionales. Durante años nos han dicho que la gestión de la ciudad exigía esos modelos y esos métodos, que la escala de la ciudad, que el nivel de complejidad que en ella encontrábamos no permitía otros métodos. Y durante años historiadores y sociólogas de la ciencia o investigadores en diseños y metodologías críticas o por supuesto los movimientos sociales nos han dicho que no era verdad, que existen otros métodos con los que diseñar otras ciudades. Pues hasta hoy, ¿no? Hasta hoy que ya no hace falta que lo escuchemos de unas y otras personas, porque está a la vista de todo el mundo. Hoy todos sabemos que para hacerse cargo de la complejidad de la ciudad es necesario urdir y tejer sistemas de complejidades. Alberto, te pido que vayas lentamente terminando para poder dar espacio a una pregunta más. Perdóname la interrupción. La idea con la que quería terminar es esta de que los métodos activistas nos están enseñando sobre la marcha que la gestión de la complejidad no necesita ser representada, sino que necesita es desplegar sistemas que acompañan la complejidad con complicidad. Una pregunta para los dos, la misma. Sasha, investigador en el MIT, Alberto, investigador en el CSIC. Organizaciones complejas, estables, organizadas y regladas. ¿Cómo habéis transformado o estáis transformando esas organizaciones a través de vuestros puntos de vista sobre los movimientos sociales? Sasha, la primera. Bueno, esto es una muy buena pregunta. MIT es una institución muy poderosa, o sea, tiene un es una institución muy rica, o sea, tiene 14 o 15 billones de dólares estadounidenses que controla y tiene una posición muy visible simbólicamente y prácticamente dentro del mundo de las ciencias, el mundo técnico y también de la arquitectura. Pero es una institución que es un paradox, o sea, ¿cómo es paradox en español? Paradoxo, paradoja.
paradoja. Es una institución paradoja porque de un lado es desde MIT sale software libre, the GNU Linux Operating System, la cultura hacker, que realmente es una cultura supuestamente desde abajo, maker culture, el enfoque en abrir sistemas cerrados y convertirlos en cosas que se puede usar. So, de un lado tiene todo eso, que es muy bueno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una institución completamente conectada con el complejo industrial militar. Es como el modelo de la academia neoliberal. Tiene un montón de dinero que viene desde DARPA, desde para investigar armas nuevas. Y también tiene su propia tradición de los estudiantes y algunos miembros de la facultad movilizando en contra de la participación en sistemas muy opresivos. Tiene una historia muy, muy compleja. En este momento, desafortunadamente, esa complejidad se manifiesta a través de muchos experimentos, por ejemplo, en producir equipo personal protective equipment para los trabajadores de salud, como máscaras, ventiladoras. Hay mucha gente trabajando en laboratorios para buscar una vacuna, para buscar pues soluciones técnicas a diferentes partes del problema del pandémico, pero al mismo tiempo es una institución que recibe billones de dólares de los inversionistas del capitalismo salvaje, de la industria petrolera, de los Brothers Koch, de la gente que apoyan, los otros billonarios que apoyan a Trump. Tienes 2 minutos más para concluir. Ok. Entonces, en este momento, realmente hay una batalla, una lucha dentro de MIT, donde algunos miembros de la facultad y algunos estudiantes están siempre empujando para que MIT se convierta en una institución más justa, que ya no invierte en la industria petrolera, que ya no participe en lanzar y desarrollar nuevos tecnologías extractivas y opresivas. Pero desafortunadamente yo no creo que hay mucho movimiento y es algo bastante fuerte, y por eso mucha gente está saliendo en este momento de MIT. Por ejemplo, el laboratorio de Civic Media, donde yo he trabajado junto con Ethan Zuckerman y con otros, ya se va a cerrar en el año que viene, porque ya no pudimos bregar con los problemas internos de esta institución. Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa visión, Inside Vision del MIT. Alberto, ¿cómo ser agente de cambio en el CSIC? Y con eso pues, cierras tú. Bueno, pues yo coincido. O sea, yo creo que el lugar que ocupa el CSIC en la economía de producción de conocimiento en la sociedad española es muy distinto del MIT. Es una institución pública, es la institución pública más grande que hay en España, dedicada a la investigación básica y fundamental. No es una universidad, solo hacemos investigación, y eso tiene muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Está muy distanciado del tejido activo, por así decirlo, que le presta siempre a toda universidad el tener un cuerpo de estudiantil, las capacidades que tienen los estudiantes para traer problemas a la mesa, para problematizar juntos, para hacer preguntas que no te habías hecho. Pues eso, en el caso del CSIC no contamos con esa pasarela, por así decirlo. Pero por otro lado, somos una institución pública con una capacidad de interlocución muy fuerte históricamente para con los poderes políticos, ¿no? Lo que pasa es que también desde un paradigma biomédico muy fuerte, ¿no? Los STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y biomedicina.
Entonces, las preguntas más críticas que se suelen asociar a lo mejor a la gente de humanidades o ciencias sociales o a las personas que trabajan estrechamente con movimientos sociales, pues en ese paradigma no suelen tener la visibilidad que nos gustaría. Entonces, aunque yo creo que la tradición histórica, la tradición institucional del CSIC es distinta de un MIT, por ejemplo, o incluso de una universidad pública norteamericana, como por ejemplo, como puede ser el sistema de universidades de California, aunque son distintas, al final el tipo de problemas a los que nos enfrentamos para ir de la mano de la sociedad son muy parecidos. Gracias, Alberto y Sasha. La verdad es que esta mesa redonda ha sido técnicamente accidentada, pero intelectualmente muy estimulante. Hemos escuchado cosas nuevas y muy importantes. Design Justice, el MIT, el CSIC, cómo marcar la diferencia desde esos lugares. Quiero dar las gracias a los dos, perdonar estas pequeñas dificultades. Espero que seguiremos conversando en otros foros y muchas gracias a los dos. Seguimos